¿Qué onda, gente bonita? Pues ahora ya me dio hueva de hacer el intro con el gato mugroso y de una vez vamos a empezar con esta madre, ¿no? A ver, me di cuenta que ya me estoy tardando mucho con esta serie, entonces dije, me la quiero pasar de un trancazo. Y eso es lo que voy a intentar, así que vamos a ir directo por clorofita. Vamos a ir por una bajerita que ya conocía, que era como por acuya. Hay frutas de vida, no recordaba eso. Mira, hay un bulbo aquí cerca. Oh, hay un bulbo cerca de la arena esta que tengo aquí cerca. Hice desde hace ratito. Ah, Queen Bee, no. Está cabrona la situación en Venezuela. Se la puedo volar a puro machetazo, viejo. No, no me lo va a poder volar. Mira eso, pinche. Pero ahí se había quedado regado un corazoncito, güey, tirado. Mira, aquí está la Brimstone. Aquí está la Brimstone. Aquí está tu cuñado, amigo. Oh, puedo usar esto para invocar a Plantera. Ah, qué god, güey. Entonces ya no necesito encontrar bulbos, güey. Oh, y también la usé y me funciona un buen, güey. Ya me dieron la UCI. Bueno, la UCI se va a usar para un futuro arma que necesito, güey. Al final voy a conseguir todos los corazones, güey. Aquí hay otro corazón. Aquí hay otro corazón. No manches, lo están regalando en el cereal, güey. Mira, ya te conseguimos el casco que también necesitábamos para el invocador de platera. ¡Pilla! ¡Una pilla! Bueno, me la voy a comer. Ahí está. ¿Está? Perfecto. ¡El carcaj, güey! ¡No lo digas! También lo necesitaba para un futuro, güey. Pero la verdad no sé si ya tenía carcaj ahí guardado. Porque ya tiene un chingo que no juego. Pero si no, pues ya lo tengo otra vez, güey. Genial, ya tengo un chingo. O sea, ya creo que nomás me voy a enfocar a encontrar clorofita. Son más de fruta de vida. Que consiguen putiza, güey. Como recomendación, cuando pasen a... ¿cómo se llama? Cuando venzan a los tres jefes mecánicos, dejen el juego así abierto durante una, tres horas, cinco horas. Entre más tiempo lo dejen abierto, más rápido encuentran frutas de vida. Bueno, obviamente si tienen la paciencia, ¿no? De dejarlo abierto, güey, así, y hacer otra cosa, te lo recomiendo un montón, güey. Ahorita yo porque me puse a editar, me puse a hacer otras cosas, en lo que había matado a los jefes mecánicos, también según yo que iba a grabar y dejaba el juego abierto, güey, al final no grababa porque me hacía inmenso. No había encontrado esto. ¿O sí? No. Bueno, de aquí creo que solamente podemos sacar lo que está encriptado aquí y ya estaría. Ok, ya tengo 6. Creo que ya con esto debería ser más que suficiente. Sí, vámonos a casa, vámonos a casa. A ver, creo que hasta podríamos hacer el invocador de plantera, güey. No, vamos, bueno, ya tengo el invocador de plantera. Por cualquier cosa, ahorita no vamos a invocar a plantera, güey. Vamos a ir primero contra el clon de calamitas. Vamos a hacer las botas mejoradas, güey, que no me acuerdo cómo se... Ok, necesitaba el anillo que daban las arpías de vuelo. Me hacen falta nada más 5 plumas de arpía para hacer el anillo ese. A ver, ¿dónde están mis viejas? Ay, un guibermito. Güey, cuando te ocupaba no aparecías, pero ahora que no te ocupo, apareces. Bueno, estas almas as como las voy a llevar. Creo que nada, me faltó una puta pluma, güey. ya me lo dieron, ya me las dieron. ¡Chinguen a su madre, pinches arpías! A ver, ahora sí puedo. Con un chingo de almas me debería de hacer las botas mejoradas. Ahora sí. ¡Botas mejoradas! ¡Pum! Ahora, hacer una armadura de clorofita. ¡Pum! ¡Pum! Distancia, ok. Ya tenemos armadura de clorofita. Y ahorita vamos a poner la armadura para allá arriba. Ya nos hacemos la mejora, que es de vida, güey. Que es con el Blood Orb y todos esos. El Blood Orange. Y nos hacemos la mejora de vida. ¡Pum! ¡525 de vida! Ahora sí, güey. Ya podemos empezar a ir contra... ¿cómo se llama? Contra el clon de calamitas. Ya que nos estuvo acompañando un ratote esta armadura de... ¿cómo se llama? La de Dédalo. Dédalus Hailer, o bueno, la armadura de Dédalo. Ponemos su maniquí y vestimos. ¡Pum, pum, pum! Ahí está, gente. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es conseguir un arma que nos suelta el azote acuático. Y de ahí ya empezaríamos a plantearnos ir contra calamitas.
El clon. Pero no sin antes venir aquí a hacer lo que nos prometió el Make. Agarrar los bufos, güey. Ok, los bufos los agarramos y nos vamos, ¿no? Aumenta la velocidad de minería y construcción de manera permanente, que no lo había hecho. Aumenta la defensa de manera permanente de 53 a 57. Y el cristal vital. ¡Pum! La regeneración. Ahora sí, ya tenemos las mejoras de el Shimmer. Ahora sí vamos contra el azote acuático. Ya, gente, ustedes no lo vieron, pero me acaba de meter una arrastrada este güey. Todo por no tener... No sé, güey, no sé qué necesito tener para así hacerle buena pelea. Pega mucho esa madre, güey. Ve. Ve lo que pega. ¿Cómo se llama? Teniendo buen loot, buen todo. Aún así pega un web. Ay, 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 Diosito. Ay, Chuchito. Líbrame de todo mal. No, lo mejor era tener un muy buen ataque. Déjame, güey. No le bajó nada. Hijo de su madre. Hijo de toda su madre. No le bajó nada, güey. Vamos a quitarnos esta vieja porque no hace nada. A ver, va de nuevo. Bueno, es que también les digo que no he jugado Terraria desde hace un mes, güey. Entonces ando bien tieso, güey. A comparación de que cuando grababa esto, o cuando estuve grabando esto, jugaba casi a diario, güey. Entonces, recomendación, no dejen de jugar Terraria tanto tiempo. Wey, what the fuck, ¿por qué el niño está abajo del...? ¡Ay! ¿Salieron un ratito? Ahí está. Que se enoje un poquito. Ya cuando sale del mar no es tanto pedo, güey. Cuando lo puedo sacar del mar. Creo que aquí ya lo puedo sacar. No, aquí todavía no lo puedo sacar. Seguimos pegando. ¡Ay! 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 ¡Para! ¡Ya me meto! Güey, y solo... Y topa que se supone lo estoy haciendo porque lo estoy farmeando, güey. Ya me puedo salir del agua. Sí. No, todavía no. ¡Métete! ¡Uy! Creo que está chido ese hack de sacarlo del agua y que vaya bajando lento hacia adentro del agua, ¿eh? ¡Au! Y tomando en cuenta que tengo 600 y cacho de vida, ¿eh? Aún así, el viejo apestoso este me está bajando un buen. Ya lo puedo sacar del agua. No lo podía sacar del agua. ¿Nunca lo puedo sacar del agua o qué? Antes sí, ¿no? Antes sí lo podía sacar del agua, ¿no? ¿Por qué no? Poco a poquito, güey. Con calmita. Oh, buena. Pinches gusanos. Nos tomamos pota. ¡Ay! ¡2%! ¡No! ¡Hijo de su madre! Oye, güey, se supone este jefe ya lo voy a pasar. Pues qué pedo. Por eso, chicos, no dejen de jugar Calamity o les va a pasar lo que a mí. Va de nuez este pedo. Más que nada son estos proyectiles, güey. A ver. Güey, no me salí ni 2 segundos del agua.
espérame, carro. Espérame, ya te atiendo. Bien. No sé qué me. Güey, ¿qué me pegó ahí? Ah, es que no salgo a respirar también, güey. Porque si no, se me acumula el efecto este todo rancio. Ok, debo de tener cuidado con la barrita. ¿Por qué pedo? ¿Por qué está tan cabrón el güey? A ver si es cierto que muy riatudo. Ah, pues sí. No, y es que esa pinche pelea en el... ¡Ay! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Según yo traigo mejores cosas. Me está haciendo mierda, güey. Bueno, es que con el arco de Dédalo le hacía muchísimo daño, pero es que no mames. ¿Qué onda con la clorofita, güey? ¿Está del culo la armadura de clorofita, güey? Y ahora que se me invocaron piratas, güey. No, chinga tu madre, pinche ánimo. Bueno, vamos a intentar hacerle un poquito más de daño. Según yo, mejoré mis armas con el duende. Debería de estar un poquito mejor, güey. En teoría. En mucha teoría debería de estar un poquito mejor. No, güey, es que... Ah, pinches burbujas, me tapan. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me causaste un huevo y medio! ¡Y ahora que me sueltes lo que quiero, por favor! ¡No manches, güey! ¡Qué pinche juego tan más cardíaco para que no me suelte nada de lo que quiero! ¡No, va! ¡Estuvo hipercardíaco ese pedo! Bueno, pero aquí ahora vienen los piratas, ¿ok? ¡No manches! ¡Hubo un momento en el que estaba con cero de vida, güey! Ya se dio cuenta que ya se arregló el bug de la adrenalina. No sé qué estaba mal, pero ahora sí, ya si me pegan los jefes, ahora sí se me quita la adrenalina. ¿Ok? Desgraciadamente, güey, se arregló. No había un NPC que vendía las bolsitas. Vaya, pero pues yo solo quería la reliquia, güey. No quería nada más, la verdad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Y la... anillo dorado. Oh, esto también me gusta. ¡Oh, sí está! Model 3 Urbax. Quiero el primero. Aquatic Scorcher. Yo sabía que se podía, güey. Ya, así consigo mi arma, güey. Vámonos todos para acá. Va a quedar incompleto esto si lo pongo aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí, como jefes alternativos. No está tan chida, güey. Pensé que iba a estar más chida. Creo que me salió más chido esto, el Midas Prime, que esto. Pues bueno, pues ya conseguimos arma para nuestra vieja. Ahora sí vamos a ir contra nuestro primer jefecito del día de hoy, que es Calamitas.
El clon. Y vamos a probar a ver qué tal está la mugrosa esta, güey. Vamos a tomarnos potas, vamos a tomarnos esto, el Ultimate Cake. Vamos a invocar el que nos faltaba. Y vamos a invocar a Calamitas. A ver qué tal, nada más vamos a probarla. ¡Oye, no era el clon! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Me había prometido el clon, güey! Oye, ¿reworkearon el clon, güey? ¿O por qué se ve así, güey? Se ve muy real. Ok. No, pues está cabrona la situación, güey. No les voy a decir que no, me cagué. Sigo cagado. ¿Cómo verga voy a matar esa porquería, güey? ¿Cómo chingados planean que...? A ver, no estaba listo. Está cabrona. Oye, güey, ¿sí es este jefe? No mames. O sea, en la buena, no mames. ¿Qué es esta porquería de jefe, güey? ¡Ah! No está tan mal ahora que lo veo, ¿eh? Y este de invencibilidad no estaría tan mal, güey, a cambio de este. Y vamos a desactivar las tumbas un rato porque esta cosa tiene pinta de que me va a matar mil veces, güey. A ver, hacemos de noche ahora. ¡Hijo de su madre! Uy, mete un bueno. No, es que ¿cómo esquivas eso, mamá? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, es que esta hija de su p... ¿Cómo se esquiva entonces ese rayo, güey? No, es que es imposible esquivar eso, güey. Oh, me voy a tener que concentrar en serio para pasar este puto jefe. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio que me voy a tener que concentrar? ¡No! ¡No! ¡No lo digas! Bueno, vamos por buen camino. Déjenme ponerlo en pantalla completa. Ok. Ok. Peladita la cosa. Peladita está resultando. ¡Ah, me salió un eclipse! Porque puedo conseguir unas alas mejores en este eclipse, güey. Ok, pues esto es lo que se consiguió del eclipse, güey. No está nada mal. 5 piedras de luna, ¿para qué quiero 5, güey? ¿No os voy a guardar una? Ver... A ver... Pues una vez más lo intentamos, mi gente. Uy, se murió. No, y está bien pelado esquivar eso, güey. Pero hiper pelado. No sé si haciendo una arena mi juego salga más chido. Yo creo que voy a comprar arenas, güey. Arenas por madre. Buena noticia, mi gente. Ya. A ver, la arena ahora sí la hice bien, güey. Yo creo que me va a durar hasta el devorador de dioses. Quiero entender. Ve lo grande que es mía. Pero yo creo que para calamitas. Ya. Está god. Esa es la buena noticia. La mala noticia. Perdimos todo. ¡Puta vieja sinvergüenza! ¡Uy, ya troné la pantalla de al lado! No, pues no sé qué más cambiarme. Ok, ok. Segunda fase. Quédate quieto para que regeneres más vida. Ok, tengo que calcular un poquito el daño de estos güeyes. Es que lo malo es que no puedo practicar a estos güeyes. Y antes pasar a la segunda forma del calamitas, que está cabrón a entrar, güey. Eso es lo...
culero, güey, que no puedo practicar esos güeyes, porque no entiendo cómo funciona esto. Solamente dos veces he podido ver esos güeyes. No, es que es lo que les digo, no alcanzo a ver los patrones de estos cabrones, puta madre. No mames, güey. Podría ser un Mega Shark, güey, e intentar con balas de clorofita. Ay, malo, güey, malo, pero malo con ganas, cabrón. Ay, güey, es que nomás le pegaron tres veces. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay una última forma? No me digas eso. ¿Cómo que hay una fase final cuando le queda 20% de vida? Con calamitas no es el problema, es contra los pendejos esos, güey. O sea, que les aguanté bien, pero ya la última forma... A ver, y si nada más así, por pura casualidad, intento a plantera, güey. O sea, ya con todo esto voy a intentar a plantera, porque no mames. No puedo, güey. A ver, yo digo que la arena que con la que estábamos peleando contra la reina abeja ha de servir, ¿no? A ver, cambiamos de invocador. Y a ver, vamos a ver qué tal está plantera.
Ok. Hasta se trabó el juego, güey. Güey, ¿y a qué hora puedo salir de aquí o qué onda? Ahora sí me pegó. Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, en un lugar tal vez más abierto, güey, que no se me esté congelando la pantalla. A ver, déjenme desactivar un mod de 60 FPS porque creo que era eso, güey. A ver si esta arena es de tu tamaño, pinche plantera. No manches, está enorme. Mira, mira, hasta se quedó trabado ese güey. Arena ya está llena de porquería, güey. Hasta se me está trabando el puto juego. ¡No! ¡No lo digas! Bueno, pero sí se puede pasar, güey, ¿eh? ¿A lo tonto? A lo tonto sí se puede pasar. Nada más que no me convence el daño, güey. No me convence. Pero a lo tonto estuvo bien, güey. Oye. Ay, no me está funcionando la D en el pinche teclado. Ay, con este pinche teclado. Ah, con las chingadas esporas, güey. Ay, no mames. ¡Ay, ya se murió! ¡Qué fácil, güey! ¡Ja! ¡Qué fácil! ¿Y dónde se murió? Bueno, se murió, pero ¿dónde se murió? ¿O se me desapareció? ¡Desapareció, hijo de tu puta madre! Me separé mucho de ella. ¡Qué fail! Ahí viene. Ah, y ya con esta arma sí tengo movilidad normal, güey. Ah, no mames. No, es que también es un pedo andar. Se nota que no puedo disparar y... Disparar y... ¿Cómo se llama? Apuntar y esquivar a la vez. ¿Puedes o no puedes, mediocre? Apenitas. No mames, que llene las cosas de esporas, es un dolor de huevos, güey. Aparte, no estoy poniendo bien atención porque, o sea, si no estaría usando la rabia cuando tengo que usarla, estaría esquivando mejor, estaría aprendiéndome los patrones, pero no mames, sí, plantera es mucho más fácil que calamitas, güey. Ahí, güey. Porque esta madre se me anda trabe, porque son un chingo de porquerías en pantalla. ¿Eh? Hasta pude esquivar eso nada más porque se anda trabe, pinche juego.
Au. Se puso el modo rage. Ok. Ay, güey, no veo ni cómo esquivar eso. Estaba pelada de esquivar. ¡Oh! Güey, yo pensé que me mataba, ¿eh? Ve la vida que tenía 230. No mames, güey. No mames, creo que plantear es más fácil que calamitas, güey. No, bueno, ahorita puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer cosas varias. Pero hasta me podría saltar a calamitas. Me podría saltar a calamitas, hijo de su madre. Y me hago mejor una armadura de... ¿cómo se llama? Una armadura mejorada del clorofita y todo ese pedo. Sí, 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 sí. Pero antes, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ay, 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 ay. Oye, eclipse, no, ya. Uy, ponemos esta cosa, güey, de una vez. ¡Pam! Plantera, doble plantera. Bueno, lo vamos a continuar de inmediato porque la neta me piqué. Me piqué no poder pasar contra el clon de calamitas, güey, la neta. Oh, podría usar esto, ¿eh? Un intento más con esta, pero uy, me encantaría hacerlo con la otra armadura, güey. Así lo vamos a dejar, yo creo. Sí, con estos tres. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Y si no, pues ya nos vamos a hacer la armadura mejorada. Ok, estuvo bien, estuvo bien. Hace bastante daño, ¿eh? Todavía ni me he tomado la primer bota, ¿eh? Bueno, aunque sería buen momento. Hago mucho daño, ¿eh? Estuvo bien de daño. Ok. Ok. Ahora él. Los ataques estos de Rage. ¡Qué fácil, güey! ¡Qué fácil fue, güey! ¡Qué fácil fue! Nada más necesitaba otra arma, güey. No te lo creo, cabrón. Bueno, entonces nada más primero era... bueno, a mi parecer y a mi opinión, primero era plantera y luego el clon de calamitas. Porque, no mames, el clon de calamitas estaba imposible con el daño que tenía, güey. No te lo creo. Bueno, vamos poniendo de una vez, gente. Vamos poniendo de una vez la reliquia infernal. Calamitas. ¡Pum! Aunque se ve.
Y la normal, bueno, ok, está ahí, está God. Ah, este es un pusheable, un peluche. Este es de Lori y la Texture Pack. Ok, nos da Ashes of Calamity, nos da Esencia de Abok. ¡Oh! Y a el Venus Magnum. Güey, qué puta suerte que Plantera de verdad me soltara eso, güey. Qué puta suerte, porque era lo que necesitaba nada más. Que esta porquería se podía conseguir. Ah, mira, también se podía craftear, güey. Pero bueno, eso será para el make del futuro. Ustedes lo estarán viendo en este preciso segundo, pero yo ya llevo 4 horas. Yo voy a grabar, pero mañana.